Ok, genial, ya estamos en vivo. Listo. Muchas gracias, Aldo. Vamos a esperar un ratito a que entren las personas y luego sí, empezamos. Ya, acá, no te preocupes. Bueno, para empezar, mientras va llegando las personas, quería hablar un poco de retos del reto de Ciencia Papaya. Entonces, para los que no conocen, el reto de Ciencia Papaya, de hecho es una campaña que tenemos, que creamos entre amigos, porque creemos de que la ciencia no tiene que ser difícil, que la ciencia puede ser explicada en palabras simples. Entonces, lo que hacemos es invitar a científicos, a expertos en distintos temas, a explicar algún concepto o algún evento o algún fenómeno científico o hablar de su ciencia por 15 minutos de manera sencilla. ¿Para qué? Y el objetivo es que cualquier persona, sin tener conocimientos previos en el área, pueda entender de qué se trata la exposición, para poder calificar o evaluar qué tan papayita ha sido la presentación de nuestro invitado. Necesitamos la ayuda de ustedes, entonces nosotros le llamamos el papayómetro. Lo que van a hacer los oyentes es calificar de 0 a 10 papayas, donde 10 papayas es estuvo papayita, entendí todo, y 0 papayas es en verdad mejor es una yuca, mejor porque no se entendió nada. Y estuvo muy aburrido. Lo otro que les quería decir es que estamos haciendo esto en vivo y en directo porque queremos que aprovechen en interactuar con nuestro ponente y en hacerle todas las preguntas que tengan. Aldo va a dedicar 15 minutos a hacer su presentación y de ahí tenemos 15 minutos más en los cuales él puede responder sus preguntas. Tenemos a 8 personas mirando ahora. Voy a compartirlo por mientras siguen llegando más personas por nuestro Facebook. Y a los que están, les pido que pasen la voz porque esta presentación en verdad está increíble. Yo la he visto ayer y hoy día en la mañana y estuvo genial, en verdad. Van a aprender un montón. Ok, tenemos 9 personas mirando. Y me parece que, hola, dicen, en 2 minutos empezamos. A ver si por mientras Aldo cuentas un poco de lo que haces, mientras van llegando las personas. Lo que estoy haciendo ahorita es una maestría en la Universidad de Zurich, en Suiza. Lamentablemente, como todos saben, y en todo el planeta estamos con este problema del COVID-19, y desde hace unos 10 días tenemos las clases y las actividades suspendidas, por lo que un poquito nuestros cronogramas han retrasado. Lo que yo estaba haciendo para la maestría, como mi proyecto de maestría, era estudiar las adaptaciones dentro del oído interno de los cetáceos al escuchar bajo el agua. Lo que sucede es que estos animalitos tienen un oído muy complejo, tienen muchas estructuras y la morfología, o sea, la forma que tiene este oído, te puede decir de cierta forma cómo es que estos animales están adaptándose a escuchar bajo el agua.
hay animales que les gusta escuchar sonidos muy agudos y hay animales a los que les gusta escuchar sonidos muy graves. Y estas adaptaciones nos ayudan a nosotros poder saber, ok, este animalito le gusta comer calamares porque estos tienen un sonido agudo cuando rebota el sonido. Peces, un sonido medio, o quizás le gusta comer crustáceos que tienen un sonido mucho más grave. Y esas son las adaptaciones en lo que es mi proyecto de maestría. Genial. Bueno, me parece que ya podemos empezar. Entonces, como dijo Aldo, Aldo es biólogo y de hecho es biólogo, comenzó en zoología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahorita está realizando su maestría en la Universidad de Zurich en paleontología. Y los intereses de Aldo es entender cómo es que se diversificaron los mamíferos marinos, tal cual estaba hablando ahorita, como los cetáceos, antes del cierre completo del Istmo de Panamá. Y el día de hoy tenemos una presentación genial donde va a hablar acerca de mitos y verdades de esta película de Jurassic Park. Desde, imagínense que un paleontólogo les va a explicar Jurassic Park, algunas cositas de esta película. Entonces, ¿podemos empezar? Listo. Yo decidí hablar del tema de Jurassic Park porque este tema del COVID-19 está muy, muy, muy hablado y hay muchas charlas geniales que hubieron en Ciencia Papaya los días pasados. Ahora, mi tema no es realmente hablar de dinosaurios. Yo no trabajo con dinosaurios, yo trabajo con cetáceos. Y cosas que me interesan mucho son las adaptaciones de estos animales al agua y las extinciones. Pero hablar de extinciones en este momento en que estamos con esta pandemia es un poquito creepy. Entonces, a los paleontólogos siempre nos han puesto desde el año 1993 que salió esta película un estigma, que todos queremos estudiar dinosaurios, lo cual no es cierto, y que todos tenemos que tener el look del tipo que está ahí abajo, el doctor Alan Grant. Miren a mí, yo no tengo el sombrero, no tengo las gafas, no tengo la camisa, y creo que muy pocas veces me he vestido de esa forma, pero ese estigma lo tenemos siempre marcado con nosotros. Entonces, esta charla se titula Mitos y verdades de Jurassic Park, o por qué a los paleontólogos no nos gustan los dinosaurios, pero no es a todos. Le doy las gracias a Ciencia Papaya el haberme invitado y el haber aceptado venir acá, y a todos ustedes los que me están viendo. Entonces, empecemos por lo más básico. ¿El nombre Jurassic Park está bien? Tenemos que revisar un momento la escala de tiempo. Nosotros estamos en el año cero en la historia del planeta. Si regresamos un poquito al pasado, unos 5 millones de años atrás, veríamos a los primeros humanos caminando por el planeta. Si regresamos más en el tiempo, hasta hace unos 65 millones de años, veríamos cómo cae el asteroide que mató a los dinosaurios. Si regresamos aún más en el tiempo, hasta hace unos 150 millones de años, llegamos al Jurásico, a una era en la que los dinosaurios eran gigantes. Pero la característica del Jurásico era que solamente había dinosaurios grandes y no eran muy diversos. Y el nombre Jurassic Park hace referencia a esto, a animales grandes. Pero la mayoría de dinosaurios que nosotros vemos en la película no vienen del Jurásico. Son dinosaurios que vivieron hace unos 70 millones de años, como el Tyrannosaurus, el Triceratops, el Velociraptor. Entonces, el verdadero nombre de la película debería ser, no este, sino este de acá. Ahora, toda la película se centra en base a un tema muy específico. Que unos cavadores encontraron en unas minas de algunas islas de Centroamérica, si no me equivoco, unos restos de ámbar. El ámbar es una resina que sale de los árboles, como la savia. Esta resina lo que hace es atrapar animalitos, hojas, insectos, etc. Y de ahí, como es muy pegajosa, lo atrapa y se queda ahí. Una vez que esta resina cae al suelo, puede fosilizarse. Y es lo que sucede en este caso. Los insectos fósiles en ámbar son muy, muy, muy difíciles de encontrar. Y Perú tiene la ventaja de tener la única mosquita chupasangre que se conoce en el planeta en ámbar. Ahora, en la película lo que se hace es, los científicos de Jurassic Park extraen de estos mosquitos en ámbar
ADN para intentar clonarlo. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Si se acuerdan de una parte de la película, ellos mezclan el ADN de que quedaba de los mosquitos que le chuparon a los dinosaurios con el ADN de ranas para poder tener huevos y poder crear dinosaurios. Lamentablemente, así no es como funciona el proceso de clonación. El proceso de clonación es un proceso un poquito distinto. Primero que nada, no se puede clonar usando ADN. Lo que se necesita para poder clonar es el núcleo de una célula completa. A ver, detente ahí. ¿Cómo que sin el ADN no se puede clonar? Es que aparte de solamente tener ADN, el núcleo de una célula tiene muchos otros organitos y muchos otros complejos que están funcionando ahí. Y nosotros no podemos replicar todo esto de acá solamente usando el ADN. Entonces se necesita un núcleo celular completo. Y lo que se hace es, este núcleo celular se lo pone en una célula que no tenga núcleo, o un óvulo, en este caso, y se les da un shock eléctrico, como están viendo ahí en la pantalla. Esto de acá lo que va a hacer es formar un embrión. Y obviamente, dependiéndose del uso, va a poder ser replicado hasta dar un nuevo ser vivo. No se conocen núcleos celulares fósiles de dinosaurios. Lo máximo que tenemos fosilizado de dinosaurios son unas pequeñas secuencias de proteínas que han sido casi un milagro que se pudieran mantener tantos millones de años. Pero lo que sí se puede decir es que hay algunos científicos muy, muy rayados que están haciendo algo muy alucinante. Ustedes saben que los descendientes actuales de los dinosaurios son las conocidas aves. Estamos en un mundo lleno de dinosaurios. Y un científico llamado Jack Horner, que es el que lo tienen acá abajo, está obsesionado con esta idea de los dinosaurios. Y las aves. Ahora, Jack es una persona muy especial, porque él fue el asesor científico de Jurassic Park. Y él, con su equipo de científicos, lo que están queriendo hacer es hacer lo contrario. Ir del pollo al dinosaurio. Y para eso, los científicos están trabajando con embriones de pollo. Nosotros, como mamíferos, tenemos muchas cosas en común con las aves, reptiles, anfibios e incluso los peces. Y hay una serie de secuencias y señales que nuestros organismos dan cuando somos embriones para que podamos producir nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros dedos, etc. Y todas estas de acá son cosas que las tenemos en el ADN. Pero para que se puedan expresar, es decir, para que puedan funcionar, hay unos mecanismos que activan y desactivan estas cositas. Entonces, sucede que para que uno pueda desarrollar el ala, en el caso de las aves, hay unas ciertas señales que se necesitan y que actúan en cierta cantidad. Por ejemplo, voy a poner un caso en humanos. Ustedes saben que nosotros tenemos una mano con 5 dedos. Para que, por ejemplo, se desarrolle el dedo pulgar en nosotros se necesita una alta cantidad de sustancia. Y para que se desarrolle el dedo meñique se necesita una pequeña cantidad de sustancia. Algo así han estado intentando hacer los científicos con los miembros de los embriones de pollitos. Y han logrado que estos pollitos empiecen a desarrollar no un ala como tal, sino dedos tal y como los tienen los dinosaurios. Pero esto no solamente sucede en aves, así. También se ha estado tratando de activar y desactivar secuencias de los llamados genes Hox, que son unos genes que dan patrones, como por ejemplo los números de vértebras de la columna. Entonces, hay ahora pollitos que han podido desarrollar embriones de pollitos que tienen muchas vértebras en la columna, sobre todo vértebras caudales. Estas vértebras caudales son las que generan una cola. Si ustedes han visto alguna vez una cola de un pollito, tiene una colita chiquitita. Ya, si añaden un par de vértebras caudales,
con unos genes Hox que están activados, van a tener una cola un poquito más larga. Y así generacionalmente, teóricamente, se podría llegar a desarrollar mejor un animal con una cola verdadera. Otra cosa muy interesante que se está haciendo es que están haciendo que algunos embriones de pollito puedan desarrollar la tibia y la fíbula del tamaño similar proporcionalmente a la de algunos dinosaurios depredadores. Entonces están viendo que son cositas muy chiquitas, pero que están tratando de regresar un pasito atrás para que se parezcan más a un dinosaurio. No van a ser realmente dinosaurios, pero simplemente son características que las mantienen desde sus ancestros que se están activando nuevamente ahora. Y en realidad lo que quieren hacer es lo que se quisiera hacer es eso que tienen ahí en la pantalla. El chiquenosaurus. Un animal que está yendo del pollo al dinosaurio. O sea, en sentido contrario. Ahora hablemos de las plumas. Si ustedes se acuerdan de la película Jurassic Park, los malos, los dinosaurios malos a los que todo el mundo les tenía miedo eran los velociraptores. Esos animales tan altos como un humano que iban detrás de sus presas y estaban totalmente desnudos y estaban cubiertos únicamente por una piel típica de reptil. Eran animales grandes y súper inteligentes. Ahora, bajemos a la Tierra. Esos no son velociraptores. Los velociraptores son animales chiquititos que tienen el tamaño de un perro que nos llega a las rodillas. Es un perro faldero. Un velociraptor de verdad mediría 1,20 m de largo, 40 a 50 centímetros de altura y pesaría 10 kilos. Y aquí en la pantalla tienen a dos velociraptores. Uno, que es el que está arriba al lado derecho, que es tal y como nos lo presenta la película, y otro, que es el de abajo al lado derecho también, que está cubierto de plumas, es un poquito más similar a lo que la actualidad nos dice. Ahora, ¿los dinosaurios estaban cubiertos de plumas? Claro que sí, porque tenemos fósiles muy bonitos como el del lado izquierdo, que nos indican que estaban cubiertos de plumas. ¿Para qué le sirven las plumas o le servían las plumas a un dinosaurio? Eran instrumentos que les ayudaban a poder mantener el calor corporal, porque esos animales tenían un sistema muy medio intermedio. No eran animales de sangre caliente como tal, pero tampoco eran animales de sangre fría. Tenían un sistema intermedio, lo que les permitía poder tener bastante agilidad, pero sin tanto gasto energético, como sucede en nosotros que somos mamíferos. Pero habían casos muy extremos de esto. El que tienen en la pantalla es un animalito que se llama Microraptor. Como ven, tiene una cola muy, muy larga que se está yendo hacia el lado izquierdo y las alas no son solamente dos, son cuatro alas. Quiero que vean con atención las plumas que les están saliendo a este animal. No solamente le están saliendo plumas desde los brazos, sino desde las patas. Esto nos indica que este animalito estaba haciendo algo muy distinto que las aves modernas. Estaba volando a manera de biplano. Estaba usando tanto las patitas como los brazos para poder volar. Y esto es lo que muchos paleontólogos especialistas en dinosaurios y aves plantean que fue el inicio del vuelo. Animales que podían usar tanto sus patas como sus brazos para poder volar, pero que debido a la funcionalidad que le daban los brazos, solamente se optó por mantener las alas delanteras y las traseras simplemente se redujeron más. Y eso es lo que dio origen a nuestras aves modernas. Bueno, como esta presentación era de 15 minutos, espero que lo que he hablado hasta ahora les haya gustado, no se hayan aburrido mucho. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy feliz de podérselas responder. Gracias, muchas gracias, Aldo. Genial tu presentación. Sí, estoy viendo que tenemos muchas, muchas personas mirando la transmisión. Y de hecho, te están mandando muchas porras por YouTube. Tenemos una pregunta. A ver, no la entiendo muy bien. Me preguntan ahí, lo voy a leer. ¿Cuál es ese mosquito chupasangre del que hablabas al inicio y cómo se diferencia de los otros?
Ya. Lo que nosotros tenemos en Perú es una hembra de una mosquita hematófaga que está atrapada en ámbar. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a la selva y se ha puesto al lado del río, se ha encontrado con un bichito chiquitito que se llama la manta blanca. Esos bichitos chiquititos son unos animalitos que se especializan solamente en las hembras en poder chupar la sangre. Y de estos bichitos, uno del pasado, tenemos un fósil conservado en ámbar. Los machos solamente sirven para la reproducción y por eso no se alimentan. Viven unas cuantas horas y esto es. Ahora, mosquitos como tal en ámbar hay, pero hay mosquitos que sí se alimentan de sangre y hay mosquitos que no se alimentan de sangre. Lamentablemente, los que están preservados en ámbar son animales que no se alimentan de ámbar. Y si ustedes alguna vez se encuentran en internet, en eBay, en AliExpress, en algún sitio que les dicen que les venden mosquitos en ámbar, no son mosquitos como tal, entes en ámbar, sino son animales actuales que los han puesto en copal, que es una resina también de los árboles, pero no está fosilizada como tal. Qué curioso. Tenemos otra pregunta. Me dicen, ¿solo se trabaja en pollos para volver los dinosaurios? ¿No hay otros modelos de aves? En realidad es por una cuestión económica. Los pollos son los animales más fáciles a los que uno puede tener acceso y además lo que se hace son juegos simplemente con secuencias muy pequeñas. No hay necesidad de trabajar con otros animales. Tampoco hay recursos para hacerlo. Los únicos equipos que trabajan son el de la Universidad de Alberta en Canadá, si no me equivoco, y la Universidad de Chile. Y justo tengo un colega del laboratorio que estuvo trabajando en parte de este desarrollo embrionario de pollos. Me preguntan, yo tengo una pregunta, pero acá hay otra. Me dicen, ¿cuál es el nombre científico de la manta blanca? Que no sé si te lo sepas. Quizás sí. A ver. No me acuerdo el nombre ahorita. Mi pregunta era, ¿qué opinas de que se esté realizando este proyecto de manipular pollos? En realidad, mucho de lo que sabemos de biología embrionaria y de bodeo es básicamente porque trabajamos con embriones. Uh-huh. Es más, por ejemplo, este trabajo que se hace en base a conocer el desarrollo de los miembros en los pollitos o de los dedos en otros mamíferos e incluso de las colas, de las rayas, son procesos que están activos en el ser humano y que nos ayudan a nosotros a entender cómo es que a veces hay personas que nacen con los dedos supernumerarios. Y debido a esto se está tratando de tener un mayor control en el desarrollo ontogénico de un feto humano para que no ocurran estas malformaciones. O sea, son cosas que se tienen que hacer y la única forma de hacerla es forma experimental. Porque no hay una forma teórica, no conocemos los procesos. Tenemos que de alguna manera probar que esto existe y la única forma es el proceso experimental en este caso. Claro. Y tenemos otra pregunta que me dicen acá si todos los dinosaurios tenían plumas. Ya, hay algo, ahí es una historia muy, muy interesante porque hay un dinosaurio muy conocido que se llama Carnotaurus artrei. Este dinosaurio fue descubierto en Argentina el siglo pasado. Y lamentablemente durante el proceso de preparación se le quitó la piel, lo cual fue una pérdida tremenda y solamente quedaron algunas impresiones. Ahora, en base al diario de los preparadores, se puede decir que este dinosaurio, que es un terópodo carnívoro pariente del T-Rex, que todo el mundo esperaría que tenía plumas, no tenía plumas. Entonces, siendo un animal tan emparentado y tan derivado, podemos decir que si este no tenía, sus antepasados tampoco tenían. Entonces, eso nos lleva a decir que sí, había grupos de dinosaurios con plumas y había grupos de dinosaurios sin plumas. Y esta presencia de las plumas en realidad responde a una característica que hacen las aves en la actualidad.
Se cree que las plumas iniciaron no como un apoyo a la temperatura del animal, sino como una forma de poder diferenciar los machos de las hembras y que los machos pudieran competir por una hembra, que es lo que hacen las aves en la actualidad. Las que tienen los colores bonitos no son las hembras en las aves, son los machos que van a estar compitiendo por quién tiene el derecho de reproducirse. Me pregunto, bueno, eso creo que ya lo respondiste. ¿En todos los periodos que mencionó al principio se podían ver estas plumas en los dinosaurios? En realidad, el origen de las plumas está muy ligado a un hilachamiento de las escamas presentes en los reptiles. Hay reptiles actuales que tienen algunos escamas con penachos que simplemente son un paso evolutivo antes de las plumas. Entonces, yo me atrevería a decir que tan luego estaban los dinosaurios presentes, los primeros dinosaurios, ya algún reptil debió haber tenido alguna escama deshecha o hilachada que se semejara a plumas, y simplemente es un proceso muy simple el que tuvo que seguir para que aparecieran como tal. Muchos de los paleontólogos piensan que los dinosaurios más primitivos ya tenían plumas, pero no les cubrían el cuerpo entero, sino las usaban, como estaba mencionando, son solamente para diferenciar machos de hembras. Gracias, Aldo. Pues me parece que por ahora no hay más preguntas, seguro van a haber después. Muchas gracias, Aldo, y parece ser que eres el ganador de la semana, porque todos los comentarios en los que te han calificado tienes 10 papayas, así que felicidades por eso. Igual vamos a publicarlo más tarde cuando hagamos el conteo. Les pedimos que, si les gustó el video, que lo compartan con sus amigos. Y el día de hoy en la noche vamos a publicar un nuevo cronograma de charlas que tenemos esta semana. Se vienen charlas muy interesantes. Así que estén al tanto. Muchas gracias, Aldo. Ah, discúlpenme. Vale. Me comentaron que sería bueno que explicara de nuevo el reto papaya hacia el final para los que se conectan tarde. Entonces, el reto papaya, para ser rápidos, significa que estamos retando a científicos a que hablen de ciencia de manera sencilla. Y lo tienen que hacer en 15 minutos. ¿Cómo lo comprobamos? Gracias a ustedes. Ustedes van a calificar qué tanto entendieron de la presentación del científico. Y el científico, cuando prepare su presentación, no tiene que asumir que ustedes saben de lo que él habla. Más o menos como lo hizo Aldo, usando un montón de referencias. Entonces, un excelente trabajo. Muchas gracias, Aldo. Y eso sería todo, me parece, por hoy. Que tengan un excelente inicio de semana. Chao, hasta luego, gracias.